porque lógicamente tenemos que hablar de cosas muy importantes como que el gobierno se niega a aclarar quién asume los costes de los viajes de Zapatero a Venezuela. Ahí lo tenemos. El gobierno se niega a aclarar quién asume los costes de viajes de Zapatero a Venezuela. Señora María Montero, estamos hablando de que el gobierno, ¿por qué tiene que estar pagando los viajes de Zapatero a Venezuela? ¿Es que es un alguien del gobierno, señor Zapatero, para que se le pague los viajes? Me das donde más me duele, porque es que además habría también que ver si se le han pagado viajes a Zapatero a Marruecos y él va continuamente a Lanzarote, porque ahí tiene un casoplón también, hay que decirlo todo. Nosotros destapamos cómo Zapatero tiene seguridad de la Guardia Civil, que habría también que cuestionarse todo esto, y además esos guardias civiles en la puerta de su casoplón no tenían ni un sitio ni para tomar un café ni para ir al baño. O sea, esto lo destapamos nosotros y desde entonces tienen su caseta y tienen, es decir, o sea, hay que llegar a esto realmente para que se trate bien a la Guardia Civil. Entonces Zapatero es un personaje que tiene un puente muy importante con Lanzarote a Marruecos y Venezuela, y que también yo creo que sería objeto de investigación. Mira, está el foro de Davos, que todo el mundo pone el ojo en el foro de Davos, y voy a poner aquí la atención en otro foro casi para mí más relevante, que es el foro de Dakhla, que de esto no se habla en los medios de comunicación. Uh-huh. El foro de Dakhla también se celebra. ¿En qué consiste ese foro? Es un foro como el de Davos, pero se celebra en Dakhla, en el puerto de Dakhla, que es el que quiere quitarnos, digamos, el protagonismo a los puertos canarios, en concreto al puerto de Las Palmas, que es el tercer puerto más importante del Estado. Y el foro de Dakhla se celebra una vez al año, y Zapatero, por ejemplo, ha sido presidente de honor del foro de Dakhla, con autoridades a nivel mundial y codo a codo con el rey de Marruecos. Es que esto no lo cuenta el Partido Socialista, pero esto también hay que ponerlo en valor, ¿no? El foro de Sao Paulo también, que están involucrados varios ministros del gobierno y del Partido Socialista, ¿no? Y que tienen grandes vínculos con Zapatero. Pero a mí, más allá de los viajes que haga Zapatero en el Falcon, que me parece, en fin, sinceramente un bochorno internacional, porque no debe ser el pueblo español, no debe ser el Estado quien financie los viajes de Zapatero a ver a sus amigos de las narcodictaduras, a mí también me preocupa el destino. ¿Qué hace Zapatero constantemente yendo a Venezuela a reunirse con personas, ¿no?, del régimen venezolano, o como hacía, por ejemplo, Ábalos con la vicepresidenta de una narcodictadura como Delcy Rodríguez? Yo creo que la gran relación, ¿no?, y esos vínculos que tiene el Partido Socialista con los regímenes dictatoriales, lo que está haciendo, lo que está provocando, es que cada vez el Partido Socialista asimile más esas políticas, asimile precisamente esas formas de proceder, y por eso actúan así contra nosotros, contra los medios de comunicación, contra los periodistas críticos, contra todas las empresas. También actúan igual contra precisamente, ¿no?, los comunicadores independientes. ¿Cree que Zapatero puede ser presuntamente una pieza clave en toda esta trama de mascarillas y de Begoña Gómez? Pues esa es una pregunta muy importante, porque Zapatero, por hecho por ver, siempre está vinculado a Canarias. Y si hay algún foro importante de inmigración, por ejemplo, está presente. Que otra cosa muy importante, y hablaba también Luis, y estoy de acuerdo con él, los fondos europeos, fíjate que había fondos COVID europeos, destinados durante la pandemia, que de ahí se usaron 13 millones de euros para alojar a los menas en hoteles. 13 millones de euros. ¿Los fondos europeos? Sí, sí, sí. En ese momento la consejera, exconsejera ya de Podemos, Noemí Santana, que es mi amiguita Yolanda Díaz, ahora está en Sumar, porque en Podemos se hundió completamente en Canarias, desapareció. Era consejera de Asuntos Sociales, siendo Ángel Víctor presidente, y destinó 13 millones de euros a dedo a ONGs, dos de ellas ahora una imputada ya por el tema de los fondos públicos, y otra investigada por pues presunta explotación laboral de menores. O sea, los menores vienen en patera, y no os creáis que aunque pagamos 3.000 euros al mes por menor, están ni van al colegio, ni estudian español, ni nada de nada. Cuando cumple la mayoría se van a la calle, y por eso muchas veces, no lo justifico, pero se ven obligados a delinquir para comer. Esto es un drama.